paso al frente. Buen servicio aquí para Fabiola. Engancha una marca, viene el tiro. No pudo pegarle bien, se la dejó Natalie, la portera del equipo Pares de Guatemala. Chico. Adelante, Pablo. Goles sensacionales, Randall. Sí, fue un buen partido, en verdad. Tuvimos un gran juego. Naomi Molina se apuntó con doblete y ya tenemos goleadora en esta fecha inaugural de este Interclubes de la UNCAF. Viene tocando la pelota el equipo guatemalteco. Natalie Schaps. Campo por Mariela Campos, que abre por la izquierda para María Paula Elizondo. Elizondo pone a correr a Catherine. A un toque más profundo como este, y puede llegar y generar más peligro. Oco soltó la pelota, la vuelve a reconquistar cuando llegaba Valeria del Campo. Pares de Guatemala, al centro, cabezazo. Natalie Schaps se quedó con esa pelota. Buena llegada del Saprissa y aquí el remate de cabeza que no puede producir. Sí, va al servicio de frente, muy largo. Va a llegar primero la porterita Natalie Schaps del equipo Chapín. Ya recoge la pelota. Va a tocar por derecha. Ojo, qué buena jugada. Balón arriba al área. Viene bien Natalie Schaps. Ya capturó la pelota. El tiempo avanza, 28 minutos. Quedan 12 para que esto termine en la primera parte. Y a ver cuánto. Catherine, atención, puede ser el cuarto gol de Saprissa. ¡El tiro! Bien, la portera Natalie Schaps se quedó con la pelota en la gran llegada. Gran enemigo para el Saprissa. Solo tiene 4 jugadoras para tomar en cuenta en una variante. El torneo está apenas arrancando. Pasó, vamos.